¿no? Un saludo grande para él, bueno, para toda la gente del clase. Correcto, y para destacar el menú ejecutivo, ¿no? Sí, 270 pesos, la verdad. Bien. Muy buen precio. Así que gracias para toda la gente del Plaza Hotel. Doctor Frolic, llegamos a fin de año. Hablemos primero de balances o de cómo se va acomodando la nueva conformación del Consejo. 10 concejales que se fueron, 10 que ingresaron, con todo el reacomodamiento que esto implica. Sí, un año intenso, ¿no? Sí. Uh-huh. Intenso porque las elecciones que están impuestas en el país con esto de las PASO hace que sea mucho el tiempo que insume la campaña electoral entre una elección y la general. Y bueno, eso hace que se distraiga un poco la atención en la gestión. Tratamos de no hacerlo, tratamos siempre durante las mañanas de mantener todo lo que es la gestión y solamente dedicarnos a lo que es campaña electoral en el transcurso de la tarde, pero bueno, eso se hace sentir porque es mucho tiempo el que se dedica incluso hasta fines de semana, ¿no? Juan Pablo, a nivel nacional y provincial las legislaturas prácticamente se detienen la actividad en años legislativos. Acá no ocurrió así. ¿Y vos qué pensás? No, yo estoy haciendo una pregunta casi afirmándolo. Claro. No, acá no. Acá lo ven ustedes, que continuamos permanentemente trabajando. Lo destacaba desde ese punto de vista. En las comisiones trabajando permanentemente, sesiones cada 15 días. Lo único que hemos hecho es cambiar de fecha el día de la sesión para no ponerlo el jueves inmediato anterior al domingo en que se vota. Claro, el día de y lo campañas. Pasamos al jueves posterior, pero no es que sesione menos cantidad de días al año el Consejo Deliberante, sino que sesiona igual. Nada más que hubo esos dos cambios de fecha. Claro, es lo positivo que tiene de alguna manera el Consejo Deliberante, porque en definitiva cumple con aquello para lo cual han sido elegidos los concejales, que es para legislar y no para hacer campaña. Lo mismo. Lástima sí, que eso bueno, no ocurre a nivel nacional y provincial. Lo ven ustedes, o sea, Tandil, supongo que todas las ciudades del tamaño de Tandil y las más pequeñas también existe la posibilidad. El periodismo está presente en el municipio, tiene su sala de reuniones, recorre los pasillos, nos ve trabajando a la mañana y a la tarde, así que en ese sentido no es que yo vengo a contarles algo que ustedes no conocen, ustedes lo ven permanentemente. Bien, ¿qué balance se hace, Juan Pablo? Bueno, a nosotros nos ha ido bien, en las PASO, nos ha ido bien en la elección general, hemos logrado la confianza de la ciudadanía con un 54, casi 54, 70 y pico por ciento de los votos, casi el 55%. Creo que es más que importante como ratificación de la voluntad popular en la gestión del doctor Miguel Ángel Lunghi. Así que en ese sentido, satisfechos y con el compromiso de que tendremos que trabajar en estos 4 años. Para darle la respuesta a la ciudadanía que está esperando de nosotros. Bien, y en lo que respecta a este reacomodamiento que decíamos, ¿cómo viene la cosa? Desde lo físico, que no es sencillo, y desde, a ver, desde el trabajo también, ¿no? Claro, desde lo físico, digamos, el tema de oficinas y todo eso, ¿ha habido algún tipo de eso, polémica, cuestionamiento? Decir, che, ¿por qué me toca a mí esta? Algo. Ha sido más sencillo que en otras oportunidades, ¿sí? Porque se mantiene más o menos la misma cantidad de concejales, nosotros mantenemos 11 concejales, con lo cual es lógico que mantengamos exactamente los mismos espacios físicos que teníamos, y lo que cambia un poco es la composición del bloque de Integrar respecto del bloque del Frente de Todos, donde el Frente de Todos incrementa un concejal y Integrar disminuye en uno. Pero, y bueno, y está también, incrementan 2 el Frente de Todos. Uh-huh. Y quedó Integrar con un concejal menos y Facundo Llanos, que claro, ya no está. Pero bueno, se han arreglado bien, hemos tenido una reunión con Nilda Fernández y con Rogelio Iparraguirre, donde
conversamos sobre los espacios a ocupar, ya se han arreglado, ya están acomodados, ya están trabajando cada cual en su lugar. El tema del personal de cada bloque también está encaminado todo, que habitualmente o en alguna oportunidad ha habido algún tipo de reclamo, de pedido de más secretarios o de más personal, ¿no? Está todo muy pacífico. Todo a full trabajando. Bien. Todo bien, che, pero está todo bien, necesitamos... Por ahí algo que nos cuente, está todo bien. Y bueno, el presupuesto. Ahí va a haber diferencias. ¿Cómo se está analizando el presupuesto, Juan Pablo? ¿Cómo se está trabajando en esto? ¿Y cuándo estiman ustedes que puede tratarse sobre tablas? No es sobre tablas. Sobre tablas de un proyecto cuando llega en el mismo momento En el recinto en que se está sesionando y se necesita que tome estado legislativo. Este caso, el presupuesto ya ingresó en la sesión anterior, tiene estado legislativo, pasó a las comisiones respectivas para su estudio, con lo cual va a tener tratamiento, no sobre tabla, sino en el recinto normal. En el recinto normalmente, porque ya está con estado legislativo. Hemos acordado que atento que el presupuesto... dado el traspaso de gobierno provincial, tuvo que ser elevado con posterioridad a la fecha en que había sido previsto. Vamos a atrasar la sesión que estaba prevista para el 26 de diciembre, la vamos a hacer el 30 de diciembre, y también esto está acordado y no hay ningún tipo de pelea, así que tampoco pueden buscar mucho por ahí. Hay tiempo para... Lo mío va a ser más duro. ¿Es serio tratar un presupuesto en 10 días? Sí, es serio, porque se puede estudiar más intensamente que si tenés 20 días. Generalmente es el tiempo que más o menos se tiene para estudiar el presupuesto. Generalmente se pide siempre una prórroga porque se está esperando la pauta de coparticipación de la provincia, que generalmente llega sobre fines de noviembre, llega el presupuesto el 30 de noviembre y se trata antes de fin de año. ¿Ahora llegaron esos datos? Porque, bueno, si ni siquiera han presentado presupuestos ni provincia ni nación, me llama la atención, digamos, cómo se puede, digamos, suponer lo que se va a recibir acá en Tandil. Se hace en base a provisorios. Siempre los datos que se tienen de provincia son provisorios. Así que, bueno, sobre esa base se está trabajando y creo que, por supuesto... cada uno tiene su mirada sobre el presupuesto. El presupuesto es lo que el Departamento Ejecutivo proyecta gastar en base a su proyecto político. Y obviamente su proyecto político es el que fue ratificado en las urnas por la ciudadanía y tiene algunas diferencias respecto de lo que piensan los integrantes de los otros bloques y seguramente habrá algunas diferencias respecto a las prioridades que se establecen en ese presupuesto. Para eso estamos en distintos partidos políticos, Y obviamente tendrá cabida la discusión en el recinto que tiene que lógicamente existir. Bien, en lo que respecta a... dejamos el presupuesto de lado, así que se va a tratar el 30. Exactamente. Sí, a mí me parece poco tiempo también, por lo que nos venían comentando concejales en años anteriores de lo que significaba... estudiar un presupuesto que debe tener más de mil páginas, ¿no? Sí, bueno, está todo en planillas Excel, se puede ver y buscar resúmenes a través de la computadora. Hoy en día es mucho más fácil estudiar cualquier cosa con los beneficios de la tecnología que estudiarlo en papel. ¿Cuál va a ser el impacto, creen ustedes, de las medidas económicas que se están tomando a nivel nacional acá en la ciudad de Tandil? Y provincial también, que se habla también de achicamientos y de cuestiones que obviamente van a hacer que repercutan en las municipalidades. Nosotros esperamos con expectativas todas las medidas que se están anunciando. Vamos a ver en el transcurso del tiempo cómo van resultando en cuanto a si esto trae beneficios o trae dificultades a la población. Creo que lo mínimo que se merece un nuevo gobierno nacional y un nuevo gobierno provincial es cierta prudencia y cierta espera por parte de todos los actores políticos y de todos los actores sociales, empresariales, sindicales, de esperar
darle la oportunidad que se tomen las medidas que también para eso el pueblo los eligió en su proyecto político. Creo que se están aplicando las medidas que se habían anunciado en la previa de la campaña electoral y bueno, habrá que esperar los resultados. Esperemos que sean positivos para bien de todos. También hay que señalar que no hay mucho tiempo más, o por lo menos quien está sufriendo no puede aguantar mucho más, digamos. Hay gente que la está pasando realmente muy mal. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ¿qué plazo se le da a un nuevo gobierno? ¿Qué plazo le daría a usted? Yo le doy todos los plazos a un nuevo gobierno y solo auguro y espero que tenga éxito. No voy a decir, porque si hablamos qué plazo y a consecuencia de qué vamos a decir, le damos 3 meses, le damos 6 meses, claro, y pero ¿cuánto dura la luna de miel? Yo le doy todo el tiempo, los 4 años. Claro, obviamente. Le doy los 4 años para que... Pero ¿cuánto tiempo de luna de miel y cuánto tiempo de esos 4 años en matrimonio con las rispideces que pueden llegar a surgir? Bueno, cada uno desde su sector aportará su mirada. Quien se sienta perjudicado por las medidas... verá qué medidas dentro de la democracia tendrá que adoptar para hacerse escuchar. Y quien se sienta acogido por las medidas mostrará su beneplácito. Creo que así es la democracia. Lo que sí es, estoy seguro, es el gobierno tiene 4 años. Eso es indudable. Y esos 4 años es lo que necesita para... tratar de que la gente esté mejor. Ojalá sea en un mes, pero bueno, sabemos que magia no hay. Rolik, presidente del Consejo Deliberante, bueno, un poco lo que se viene, cuáles son las expectativas de esta nueva conformación del Consejo, cómo se va a instrumentar o cómo se va a encarar el nuevo año. Igual que siempre, no hay demasiadas variantes. Creo que en composiciones anteriores, y tengo la expectativa que sea de la misma manera, hemos tenido una sana convivencia dentro de el normal funcionamiento del Consejo Deliberante y con las lógicas diferencias que tenemos de acuerdo a los pensamientos respecto de cada una de las cosas. En muchas cosas pensamos parecido, en otras cosas pensamos distinto, pero generalmente más del 90% de los proyectos que ingresan al Consejo Deliberante son aprobados por unanimidad. Uh-huh. Y solamente te diría entre un 5%, a veces creo que menos. Bueno, el tema es los que no llegan, la oposición dice sí, fenómeno. No podemos dejar de aprobar lo que es obvio, pero hay muchos proyectos que presentamos que nunca llegan. Los cajonean, a dice. Tratarse. Se tratan en las comisiones y no obtienen dictamen, pero sí tienen el debido tratamiento dentro de cada una de las comisiones. Bueno, es lo normal en el juego de las mayorías y las minorías, que también sucede a nivel nacional y a nivel provincial. Un proyecto que no tiene dictamen favorable o dictamen de mayoría favorable, no se emite un dictamen en minoría y pasa al tratamiento general y no que sea. Llega al recinto. No llega sí, al recinto. Sí puede haber un dictamen de mayoría y puede haber un dictamen de minoría. Correcto. Que últimamente no ha pasado. No ha pasado en las composiciones del Consejo Deliberante que yo he presidido que existan dictámenes de minoría. Sí existe... en el mismo recinto el debate donde se discute sobre en base al proyecto que ya está aprobado de mayoría. Últimamente recuerdo hace 2 o 3 sesiones, no recuerdo bien sobre qué tema hubo, era una resolución, creo que referida al tema del golpe de Estado en Bolivia, hubo tres posturas o tres visiones distintas y hubo tres proyectos distintos presentados por cada uno de los bloques. Y se trataron los tres proyectos, se votaron los tres proyectos, hubo dos que por supuesto no fueron aprobados y uno que fue aprobado por mayoría. Juan Pablo, con respecto al presupuesto, ¿existe la posibilidad que pueda sufrir alguna modificación a pedido de concejales? Siempre existe esa posibilidad, sí. No así respecto al tema de aumento de tasas. ¿Por qué no?
¿Puede modificarse también? Puede modificarse, sí. Está previsto y se van a hacer reuniones con la Secretaría de Economía, con los distintos bloques de los concejales. Ahí se discutirá, se debatirá, se harán las correcciones que sean necesarias y bueno, y después se tratará en el recinto. Otro tema que genera polémica tiene que ver con, lo hemos charlado ayer, ayer lo hacíamos con la concejal, se me fue ahora el nombre, respecto al tema de la falta de lugares, en lugares visibles del Ejecutivo, de gente que ha trabajado con Marcos Nicolini. Con Juan Echazarreta charlábamos y ella, bueno, se mostraba un poco... Las cosas de la política que no puede comprender, decía. Claro, yo la verdad no puedo comprender cómo... habiendo gente muy valiosa, habiendo tenido una destacada actuación en Las PASO, no se haya incluido en lugares destacados del Ejecutivo a gente de Nicolini. Mirá, está trabajando conmigo la doctora Silvina Parodi, que era tercera en la lista de Marcos Nicolini, integró la lista de Marcos por Mauricio D'Alessandro. Yo estuve conversando con Mauricio D'Alessandro, a Silvina Parodi la conozco desde el año 2010, hicimos un curso de mediación juntos, trabajamos en la profesión, nos hemos cruzado en más de una oportunidad. Cuando en la campaña electoral fuimos a la Asociación de Abogados con el doctor Lung y en plena campaña, ella estaba en ese momento, por supuesto que en su participación por la minoría quedó en el octavo lugar en la lista de concejales nuestra. Estuve conversando con ella, no conocía anteriormente de su interés por la vocación política, sí lo conocí en ese momento, nos acompañó durante toda la campaña electoral y a partir del lunes pasado está trabajando en presidencia del Consejo Deliberante en un proyecto muy concreto que es el Consejo Deliberante de los Jóvenes, que es un proyecto que en su momento se trabajó y se trabajó muy bien, pero que en los últimos años, por falta de tiempo de los propios concejales, lo habíamos dejado de lado y está la doctora Silvina Parodi trabajando en ese tema, como también está trabajando para el año que viene en todo lo que es los premios Olivero y los premios Salceda. Así que bueno, nos estamos integrando como corresponde dentro del marco democrático y creo que vamos a trabajar y vamos a trabajar muy bien. Un tema en el cual usted, bueno, durante su gestión en el Ejecutivo, después en el Consejo Deliberante, siempre lo siguió, es el tema de escrituras. Bueno, ¿cómo están trabajando en este sentido? ¿Qué es lo que se está tramitando? Sí, hay un remanente de escrituras de los barrios sociales que falta firmar o entregar. Estaba previsto justamente el día de hoy que iba a venir la gente de la Escribanía General de Gobierno para hacer una nueva firma y entrega de escrituras. Bueno, lamentablemente con el cambio de gobierno ha habido un cambio de agenda, está previsto ahora para febrero o marzo, pero bueno, seguiremos trabajando de la misma forma que venimos trabajando hasta ahora. Desconozco si ya está designado el nuevo Escribano General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, así como también desconozco si ya está designado el nuevo administrador del Instituto de la Vivienda y quiénes son las personas generalmente de segundas y terceras líneas con las cuales nosotros permanentemente estamos en contacto para establecer la agenda de trabajo durante todo el año. Pero bueno, supongo que esto se irá definiendo en el transcurso del mes de enero y febrero y que no va a haber ningún tipo de dificultad, como no hubo dificultad para trabajar desde el año 2004 hasta la fecha con los distintos gobiernos, sea Solá, Scioli, María Eugenia Vidal. Supongo que de la misma manera vamos a trabajar con Axel Kicillof. A ese respecto al tema... lo que son las escrituras, dice: buenos días, así como un día mandé un mensaje al doctor para decir que seguía esperando la escritura de mi casa, hoy agradezco al doctor Frolic, mis felicitaciones por el trabajo que cumple, el día 2 de diciembre recibí la escritura que tantos años esperé, muchas felicidades, muy agradecida, soy Marta y manda abrazos. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, también lo queríamos leer. Juan Pablo, gracias por la molestia. Quedan días de mucho trabajo en el Consejo. Te estaremos nosotros volviendo a molestar en cualquier momento. O por teléfono
o ya a partir de enero cuando se pueda aquí en el piso. Muy bien. Muy ¿Por qué a partir de enero cuando se pueda? Cuando se pueda, digamos. Claro. Cuando la agenda lo permita. Y antes de fin de año también, por ejemplo. Digo yo. Ya te tomamos la palabra. Y sí, tenemos que brindar. Lo agendamos, está muy bien. Doctor Juan Pablo Frolich, muchas presidente gracias. Del Consejo Deliberante, gracias. No, gracias. Muy vale. A usted. Vamos al cierre de este espacio del desayuno aquí en Tandil Despierta. La usina de Tandil llegó.